Mira, al final del día todos son estrategias y las estrategias son válidas. Pero sí lo traigo a colación porque de momento ha sido un tema entre todos referente a que si se manipulan los votos. Quiero preguntarle específicamente a Donday qué opina de este tema, porque de momento siempre cuando se toca este tema cae todo sobre él y esta vez realmente no tiene nada que ver con Donday y quiero preguntarle a él cómo lo ve. Ahí está. Bueno, primero le dije a Frederick que está en todo su derecho. Estamos en un juego. Desde el día uno yo supe en qué juego estoy. Y gracias a Dios que le pasó a él en este caso, porque sí pido que se deje de satanizar el hecho de que puedas hacer una estrategia. Le dije, es válido. Claro. Yeah. Lo que nos tiene como, al menos ahora me importa el tema, porque ayer se habló de solo Luisao, ¿no? Yo dije, mira, si Luisao vota por él y tú votas, son dos votos, o sea, pero hoy se trajo otra vez el tema y Edgar se unió a decir, Renier, Alejandro, entonces ya supe de que el golpe iba hacia mí, porque si no era Eli, era Andrea. Entonces, mi pregunta hacia Freddy, primero le dije, está bien, loco, que lo hagas, está súper bien, estamos en un juego donde cada semana se tiene que ir una persona y tú hiciste tu estrategia, está súper bien, aplaudo. Mi pregunta, y creo que fue la de todos, fue, ¿esa idea se te ocurrió a ti o hay algo por abajo? Entonces, ahora está diciendo que no, pero hace un rato, como se sintió muy acorralado, soltó un texto así. Chicos, disculpan, pero yo no quiero caer. Que ustedes no caigan en lo que yo ya caí, porque ya me di cuenta. Entonces le dijimos, ¿a qué te refieres? Y dice que él tiene palabra y no lo va a soltar. Que es leal. Que está bien, que está bien, está bien. Estamos en un juego donde todo es válido. Claro. Yo le dije a Frederick, yo no me voy a enojar si tú quieres sacar a tal y cual. Está súper bien. Está súper bien. Y gracias a Dios, porque pasó, pues, en este caso, yo lo vengo diciendo, yo dejé de jugar el reality hace 2 semanas atrás. Están de testigo todos los chicos que hasta Miguel lo mencionó y que él siendo el más apegado a mí no sabía ni por quién yo iba a votar. Y qué bonito que cada vez en el juego ya podamos hablar de este tema como algo normal. Y eso. El tema de que haya sido Eli... ¿Te llamó la atención? ¿Te sintió...? No, el tema es que el golpe iba hacia mí como sea. A Eli o a Andrea, porque eran las dos opciones de... Entonces supe y me dio curiosidad el hecho de que el golpe iba hacia este personaje, ¿no? Pero, lo repito, está súper bien su estrategia. Nuestra pregunta fue, ¿te nació a ti? ¿A ti se te ocurrió? ¿O hay alguien atrás de...? Ahora dice que no, pero hace un rato, y ahí está Miguel y Sebas, dijo que sí había otra persona, la cual le dio su palabra y no la va a vender. No. Pero dijo que, bueno, es que sabemos que Andrea es tu amiga y Eli pues tu novia, entonces por eso sería doble golpe. Pero, Frederick, siguen diciendo que ya dijiste que estás guardando lealtad. Quiero volver a tocar. ¿Sí le estás guardando lealtad a alguien? ¿Alguien te lo pidió? En lo absoluto, no. ¿Ustedes tienen algún nombre, los que Andrea, a lo mejor un nombre en la mente de quién pudo haber sugerido? Él dice que no. O sea, todas las pistas da a que es Luisao, pero no queremos pensar que es Luisao. Otras pistas, muy porque vi un cabello, es Edgar. Pero Edgar como que no sé quién podría ser. No quedan más opciones. No quedan más opciones, o sea, si no es Luisao, es Edgar. Uno de los dos me odia y me quiere votar a mi amiga y a mi novia. Sí, vale. Obvio. Sí, vale. Aquí, o sea, por lo menos, tanto Sebastián como Miguel estuvieron muy encima de este tema. Quiero saber cómo lo ven. Es más, gracias a ellos me enteré, Vanessa. ¿Cómo? Gracias a ellos me enteré. Le dije a Seba, ¿por qué no sabía esa información yo? ¿Cómo te enteraste yo tú? Yo lo escuché porque me lo contó Miguel. ¿Qué? En el restaurante me dijo, ¿sí sabes la última? ¡No! ¡Me seas mentiroso! ¡Pero si así me contaste! ¡Hablémoslo! Yo ¡hablémoslo! Yo sí iba a contar la verdad. Él dice, ¿no sabes la última? Y yo ¿cuál? Yo iba a contar de verdad, Vanessa, ¿cómo me enteré yo? Yo me enteré el fin de semana conversando con Luisao. Ah, bueno, es diferente. Del tema. Pero hasta ayer yo entendía que solo había sido Luisao. Incluso cuando Sebastián le preguntó a Fred que si había alguien más a quien le había sugerido algo,
Él se lo preguntó porque él ya sabía de alguien más y yo no sabía nada. ¿De alguien más? Dijo que no. Entonces, ¿qué pasó hoy? En la mañana nos enteramos conversando en la cafetería. Ahí fue donde Sebastián me dice como que metí el interior. Yo le pregunto a Edgar, Edgar, ¿a ti también te hicieron sugerencia? Y Edgar me lo aceptó. Y me mencionó que en una mesa que estaba al lado, todas las otras personas que estaban en la mesa habían recibido la misma sugerencia. Ya si las personas que estaban en la mesa no quieren hablar, yo no soy nadie para obligarlos a hablar. Pero me enteré hoy de eso. Entonces, volvemos, entramos al programa y Sebastián va y nos reunimos todos y le pregunta a Fred, Fred, ¿a alguien más le sugeriste el voto por Elizabeth y por Andrea? Y dijo que no, que lo puede negar 3, 4, 5 veces. Y ahora dice que él no lo había negado. Entonces, a lo que vamos. Ya llega un punto donde se nota que sí le dijo a varias personas. Y mi pregunta es, y por, lo digo porque en realidad se lo dije a Fred de frente, le dije, no cojas una bala que no es tuya. Yo sé que él al ser nuevo no se le puede haber ocurrido esa estrategia. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde vino esa estrategia? Miguel, es que hay una cuestión. Acá todos hemos luchado con el hecho de los bandos, de las guerras, en el que todos hemos salido salpicados de alguna manera. Entonces, es diferente que yo a ti te diga, hey, ¿por quién vas a votar? ¿Qué pasa? En el momento de las galas, hey, ¿por quién vas a votar? A muy diferente a coger 3, 4 personas, hey, ¿por qué no votamos todos por esa persona? Ahí hay un trasfondo. Y esa es la duda que nos queda. ¿Cuál es el trasfondo, Frederick? Y Vanessa, otra cosa que escuché hace un rato que mencionó Andrés, de que todo el mundo lo hace. Entonces espero que también le subas una historia ahora, Fred, por manipular las votaciones, ¿no? Obvio. Un par de historias, que le dediques un par de memes. Sería bueno, ¿no? Sí, podría ser.